A través de sus manos, un trozo de madera se transforma en un sonido lleno de mística y magia. Casi como un alquimista medieval, el laudero crea con rigor artístico y científico hermosas piezas. Es que yo hacía mis instrumentos rústicos a mi manera, a mi criterio, y pues hacíamos para divertirnos, para entretenernos, utilizando quiote de maguey seco, fibras de maguey, y pues eran nuestros juguetes en nuestra comunidad, en nuestro rancho. A sus 50 años de edad, don Cirilo consagró esta pasión, construyendo su primer violín. Y 20 años después, este orgulloso nuevo leonés es de los pocos lauderos en nuestro país. Tenemos la Escuela de Querétaro, que está produciendo lauderos. Es licenciatura, son 5 años, es una carrera. Pero la mayoría de los egresados se van. Se van de nuestro país porque encuentran mejores horizontes y son pocos los que se quedan aquí. Pues ha sido sacrificio para mí, para mi familia, irme de la casa a otras partes a estudiar y prepararme, y pues también con pocos recursos, pero más que todo el amor a los instrumentos. Horas, meses de arduo trabajo finamente tallado, un delicado resultado que reposa suave en su hombro. Me decían, qué bueno que estás haciendo tú aquí esto para que esta tradición no muera. Le digo, no, sí, aquí no ha nacido, apenas estamos forjando un taller de laudería. Más que todo, la emoción cuando usted escucha la música que está produciendo ese instrumento. Su amor a este oficio ha encontrado eco en la Casa de Cultura de la Colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina, creando bellas piezas instrumentales que brindan al corazón cautivadoras melodías. Con imágenes de Uriel Rentería, Elena Chávez, Azteca Noticias.